Día con día, la huella humana es visible en la naturaleza. Las sociedades le han ido ganando terreno a bosques, selvas y llanuras que anteriormente eran ocupados por especies animales y vegetales, ocasionando que el cambio de uso de suelo y el abuso de los mantos freáticos genere sequías. La constante emisión de gases de efecto invernadero ha derivado en un creciente calentamiento global que hace cada vez más notorios los eventos extremos, paradójicamente poniendo en riesgo a la humanidad que los producen. ¿Estamos preparados para una nueva relación con la naturaleza y sus efectos? Adaptación y prevención para cuidar el futuro. Las catástrofes naturales están aumentando, lo que se puede leer como una consecuencia del calentamiento del planeta. Lo anterior debiera permitir anticipar su frecuencia e intensidad en el futuro. En las situaciones de emergencia, los grupos más vulnerables, los pobres, los ancianos, las mujeres y los niños, son los que más sufren de hambre y privaciones. Es por esto que la gestión de riesgos de desastres desempeñará una función cada vez mayor en la intervención respecto a los efectos del cambio climático. Ante la inminencia de eventos extremos producto del cambio climático y la incertidumbre en la prevención de los eventos, es necesario fortalecer la prevención. La prevención es parte de la adaptación a fenómenos de la naturaleza que no está en nuestras manos controlar. Hoy día, el tema pasa por el riesgo social que padece un sector de la población cada vez más vulnerable. No, ante la variabilidad climática que esperaríamos como uno de los efectos del calentamiento global o del cambio climático, como se le suele decir más neutramente, la primera capacidad que tenemos que desarrollar son las capacidades institucionales. Es decir, instituciones que han sido construidas para trabajar bien en las condiciones normales, promedio, y que responden razonablemente en extremos, no están diseñadas para responder en condiciones extremas de largo plazo. Y en cuanto a la adaptación, que las autoridades federales, los estados y los municipios se tomen más en serio el riesgo que está ya presente, ocasionado por los efectos del cambio climático. No se reconoce que el medio ambiente requiere inversión. O sea, parece como que es un asunto de entre todos vamos a ayudar para resolver el problema, ¿no? No, mejorar, restaurar, conservar, es un asunto de recurso económico, ¿no? Y hay que destinarle recurso económico. A veces se destina y se maldestina, pero a veces no se destina porque se hayan priorizado otras cosas, ¿no? Que también son prioritarias, ¿no? Pero a eso por lo menos hay que darle un recurso permanente que te permite ir resolviendo esos problemas. En materia de prevención, frente al incremento de los riesgos del cambio climático, México presenta diversos retos. Estos son algunos de ellos. Diseñar un programa para el ordenamiento de acuíferos y favorecer la recarga hídrica en articulación con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Reforzar el conocimiento y la implementación de los sistemas de información y alerta temprana. Ajustar las técnicas de tratamiento de agua a las nuevas condiciones climáticas. Fortalecer las áreas naturales protegidas marinas y costeras frente a las necesidades que impone el cambio climático. Establecer corredores biológicos y evaluar la modificación de los actuales límites geográficos de algunas áreas nacionales protegidas. Revalorar la experiencia adquirida por grupos vulnerables frente a la variabilidad climática para su aplicación en el planteamiento de políticas de adaptación al cambio climático. Conservar la agrobiodiversidad mexicana. Desarrollar e implementar un sistema de información y monitoreo del clima. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica. Considerar una elevación del nivel medio del mar como línea base para la planeación y la construcción de infraestructura costera. Inducir criterios de diseño ambiental en todos los ámbitos de planeación del desarrollo urbano.
Con el objetivo de reducir el impacto de los desastres naturales, la Organización de las Naciones Unidas lanzó un Plan Global de Sistemas de Alerta Temprana que combina la transmisión rápida de información con la capacitación de los grupos de población vulnerables a estos siniestros y que permita activar mecanismos de alarma en una población previamente entrenada para reaccionar. México ha trabajado de manera importante en esta dirección, aunque todavía queda mucho por hacer. En México, no somos ajenos a la presencia de eventos extremos, particularmente por ser nuestro territorio susceptible a la acción de ciclones tropicales en ambos litorales, por un periodo que abarca más de la mitad del año, de mayo 15 a noviembre 30. Así lo hemos podido constatar durante 2010. El aumento de la vulnerabilidad afecta a grandes conglomerados poblacionales debido a su exposición a los diversos peligros asociados a este fenómeno. Ahora es imperativo el uso de información climática en la planeación y toma de decisiones sobre acciones preventivas o de emergencia ante un evento extremo, ya que esta información no solo es útil para prevenir efectos desfavorables, sino también para el aprovechamiento de ciertos eventos favorables. La información meteorológica e hidrológica en México es claramente insuficiente. Durante las últimas décadas, no solo no hemos aumentado el número de puntos de medición o de monitoreo de estas variables, sino que han venido disminuyendo. Los científicos, lo que tratamos de hacer es cómo se ve el futuro, alertar un poco. Las políticas, las acciones tienen que surgir no solo de gobierno. Este es un problema gobierno-sociedad. No es un planteamiento en el que diga uno qué va a hacer el gobierno. Es un planteamiento en qué vamos a hacer en conjunto. En México existe una ley de protección civil que contempla un conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Sin embargo, es necesario construir en toda la población una cultura de la protección civil. Este es uno de los elementos claves de los procesos de adaptación ante el cambio climático. Yo creo que hay una capacidad de respuesta diversa a diferentes niveles. Por ejemplo, la capacidad de respuesta a nivel federal es la que mejor funciona. ¿Por qué? Porque se tiene una capacidad predictiva en el Servicio Meteorológico Nacional, porque existe un sistema de protección civil. Después, hay un sistema de protección civil estatal, que es el que tiene que detonar las alertas, ¿no? Finalmente, la declaración de una alerta, de una situación de emergencia, tiene que proceder los comités estatales de seguridad. Y estos comités estatales no siempre están tan armados ni suficientemente preparados a veces para identificar la gravedad de una situación. Por otra parte, existe la idea de que en muchos lugares en México, de que hay que esperar a que ocurra la catástrofe para después resolver y después atender sus efectos, ¿no? Si bien la alerta temprana es una responsabilidad nacional, muchos países aún carecen de la capacidad necesaria, recursos financieros y humanos, organización y políticas, que les permita aplicar sistemas eficaces de alerta temprana para afrontar múltiples riesgos. Los esfuerzos desplegados a escala mundial están orientados a garantizar un uso más eficiente de las tecnologías de vigilancia, promover un enfoque multirriesgos e intensificar la colaboración y el intercambio regional, internacional e interinstitucional. La compleja adaptación frente al fenómeno del cambio climático requiere de la participación de las políticas públicas, los sistemas de adaptación y prevención y de un desarrollo de mecanismos de protección civil y de la participación organizada de las distintas comunidades. Cabe recordar que los impactos del cambio climático, que es un fenómeno global, tienen efectos locales. La pregunta es, ¿los sistemas sociales van a resistir el embate? ¿Vamos a ver, como está ocurriendo, cada vez más conflictos por el agua?
entre una colonia y otra, entre un municipio y otro, entre un estado y otro, y a veces entre un país y otro. Lo que necesitamos como una medida urgente de adaptación es, además de conocer todo este detalle técnico que les estoy comentando, es conocer cómo van a responder los sistemas sociales y qué podemos hacer para crear las instituciones y el marco jurídico suficiente que nos permita adaptarnos rápidamente. El tema de qué hacer ante el cambio climático y qué políticas públicas pueden ponerse en práctica para enfrentarlo es un tema apasionante. Yo creo que es una de estas circunstancias y momentos en el desarrollo de la humanidad en donde el desarrollo científico nos pone en una posibilidad predictiva de enormes proporciones y tenemos el desafío de si nuestra inteligencia política va a poder asimilar esa predicción con sus intervalos de probabilidad, por cierto, para constituir instrumentos y coordinación, digamos, en la gestión humana como para enfrentar estos desafíos. Ahora hay proyectos de adaptación que requieren una participación de la sociedad, porque la adaptación solo cobra vida cuando esa sociedad se apropia de ese concepto y lo echa a andar. Y requiere la participación incluso de nuestras instituciones de gobierno para coordinarlo mediante las políticas públicas. Cualquier política pública que establezca un mecanismo estático de planeación va a fracasar, ¿no? Entonces eso va a significar de que vamos a tener que proponer esquemas de desarrollo que tengan la capacidad de ir adaptando los efectos del cambio climático. Quizá un ejemplo diría, deberíamos nosotros como mexicanos consumimos más miel, porque me tengo un ejemplo muy concreto. Nosotros producimos, la mayor parte del consumo de glucosa es a través de la caña de azúcar. La producción de caña de azúcar es tremendamente contaminante. Contamina los ríos, contamina el aire, y esta producción que es tan contaminante, tan impactante para el medio ambiente, puede ser perfectamente sustituida por un mecanismo de adaptación al consumo y producción, producción y consumo de miel. México es el tercer productor de miel a nivel mundial y es uno de los últimos consumidores. Lo más importante de todo es que lo que voy a decir va a sonar un poco a anatema. Nosotros no vivimos de la atmósfera, sí vivimos, sufrimos de ella, tenemos las lluvias y el calor y el frío y todo. Vivimos de los ecosistemas. Desde donde nos alimentamos, es de donde adquirimos nuestras fibras, la madera, de donde obtenemos el agua, porque son los que captan el agua de lluvia y no, donde no lo hay, pues ya estamos viendo qué pasa en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, ¿no? Con los enormes deslaves de zonas en donde ya no hay vegetación que pueda sostener los suelos. Y me parece que finalmente el impacto de esas dos caras puede ser mucho más severo en la cara de la pérdida de la diversidad biológica e inmediato que en el del cambio climático. Muchas de las acciones locales están encaminadas a la búsqueda de opciones técnicas que permitan incorporar la experiencia y el conocimiento local. Los productores agropecuarios campesinos de muchas partes del mundo tienen una inmensa riqueza de conocimientos tradicionales para enfrentar la variación y los riesgos del clima, lo cual es necesario para poder generar procesos de vinculación y transferencia de experiencias exitosas. En materia de gestión del riesgo, existen varias metas para México. Actualmente hay varios programas en todos los niveles y uno de ellos es la creación de capacidades locales para enfrentar el cambio climático, particularmente porque su efecto vulnera actividades económicas y productivas de las regiones.
Es en este impacto, a nivel local, donde son más evidentes los efectos del calentamiento global. El primer paso es generar capacidades. Si nosotros no generamos recursos humanos, porque nos faltan recursos financieros, nos falta dinero, porque no hay adaptaciones gratis, pero necesitamos los recursos humanos. Ese es el primer paso para la adaptación. Y lo siguiente es saber la pregunta, porque insisto, ¿qué sector te preocupa más? Y en segundo lugar, necesitamos saber si ya hay adaptaciones espontáneas. O sea, al principio yo mencionaba que hay cambios climáticos observados globales. No sabemos los cambios en el clima que han ocurrido a nivel regional. Y ahí sí nos hemos ido a estudios muy locales, por ejemplo en Veracruz, en Tlaxcala, en donde hemos preguntado, para el caso de la agricultura, a los productores de café, si han observado cambios, nos han dicho que sí, y nosotros venimos y cotejamos que efectivamente se está retrasando el inicio de lluvias, empieza a haber eventos extremos de temperaturas máximas mucho más severos. ¿Cuánta adaptación necesitamos? Es la siguiente pregunta. Por cada sector. Bueno, por el momento necesitamos muchísimos sectores por estudiar. Y la adaptación, como el reto que tiene México frente al cambio climático, entre otras cosas, requiere primero identificar cuáles son los impactos. Segundo, y muy importante, generar capacidades. Y tercero, echar a andar la adaptación. Muchos de los objetivos que se ha planteado México y que se encuentran plasmados en el Programa Especial de Cambio Climático corresponden a temas de energía, que en general es una competencia de orden federal. Corresponden a temas de transporte, y ahí empezamos a hablar de transporte público, que podría ser una competencia municipal. Corresponden a los temas de recursos naturales, donde hay competencias a los tres niveles de gobierno, porque está la determinación del uso del suelo a nivel municipal, están los planes y programas a nivel estatal y está la normatividad a nivel federal. En todo caso, lo que es cierto es que en este país las metas no se van a lograr si no hay una activa participación y compromiso de los municipios y los estados. La gestión ante el riesgo es un tema que involucra a todos los sectores de la sociedad por igual. Política federal, estados, municipios, universidades, organizaciones civiles y población en general. Nosotros lo hemos planteado, bueno, nosotros la comunidad científica, lo ha planteado como un problema de la gestión del riesgo. ¿Y qué quiere decir esto de la gestión del riesgo? El riesgo es algo que resulta de una amenaza, de un peligro, en este caso, que el clima cambie, pero resulta también de que somos vulnerables a esos cambios. Y ese es el otro aspecto, vulnerabilidad. Les doy un ejemplo. Supongo que ustedes deciden irse a vivir al Pacífico, donde pasan muchos huracanes. El peligro es muy grande. Pero ustedes deciden construir una fortaleza resistente a huracanes. Su vulnerabilidad es muy baja. Entonces, el resultado es que el riesgo termina siendo bajo y no les preocupa tanto cuando lleguen los huracanes. Lo opuesto, si ustedes crean un modelo de desarrollo que no resiste un peligro de cierta magnitud, y entonces son altamente vulnerables, el riesgo se vuelve alto y cuando rebasan un cierto umbral de riesgo, este se materializa y se vuelve desastre. Los estudios económicos que se han hecho sobre los costos involucrados de la inacción sobre el asunto de cambio climático o lo que costaría después resolver algunos problemas causados por el cambio climático o ese tipo de cosas, pues no son más que datos frente a la urgencia del momento. ¿Qué puede hacer la población como una atención a este proceso? Primero, creo que es importante entender que puede haber regiones muy vulnerables, pero con una buena atención al riesgo. Es decir, regiones vulnerables por principio son zonas con riesgo, ¿no? Pero si nuestra capacidad de atención al manejo del riesgo es mayor, la gente está más preparada, más capacitada y ha creado mecanismos de adaptación a los riesgos, la vulnerabilidad a la que está expuesta, entonces será menor el impacto. Entonces habrá regiones que son altamente vulnerables, pero con baja conciencia social sobre lo que representa,
y otras zonas que son altamente vulnerables por, con alta, alta participación social, esas se verán mejor, más favorecidas. El análisis económico de los costos de inacción resulta de gran utilidad para revisar las políticas públicas vigentes, tanto a nivel nacional como internacional. El informe Stern enuncia que con tan solo una inversión menor al 2% del PIB, los países podrán asegurar el estar preparados para enfrentar el cambio climático. Esto se traduce en un área de oportunidad para la generación de nuevas relaciones entre Estado y sociedad mucho más sustentables. Por ejemplo, una política pública muy bien desplegada, diría yo, o ampliamente desplegada, que es el establecimiento de áreas de protección, áreas naturales protegidas, que en México se ha hecho con muy enfáticamente, sobre todo en los últimos años, ha determinado la selección de sitios que van a ser o que son protegidos por ley para custodiar, digamos, valores de biodiversidad y procesos ecosistémicos enteros. Pero el cambio climático pondrá en entredicho la ubicación de estas áreas de protección. El corredor biológico no fue construido con la idea de la adaptación al cambio climático, es la verdad, no. Era un esquema diferente de desarrollo local, centrado, por cierto, a cambiar políticas públicas, que es lo más interesante. El corredor biológico es un espacio territorial de convivencia en los instrumentos de política pública a nivel local. ¿Qué quiero decir con esto? Le decimos a Zagarpa, a CEDESOL, a SEMARNAT, a los gobiernos locales, en este territorio invierte de esta manera, invierte con criterios de sustentabilidad. En México es necesaria una transformación de los procesos productivos, como lo es en los países en desarrollo emergentes, cuyas economías suelen presentar notables tasas de crecimiento. Es aquí donde la brecha inicial entre un razonable esfuerzo propio y la profundidad de las transformaciones necesarias solo se podrá cerrar mediante nuevos instrumentos de cooperación de gran escala y asociados a esquemas financieros apropiados. La adaptación ante el cambio climático no solo abarca la mitigación de los factores que lo provocan, sino que también el desarrollo de capacidades de manera constante y creciente que nos permitan adaptarnos ante un escenario que se presenta como una realidad irreversible.